Y en una de sus vueltas, a lo mejor Durazo puede venir a informar aquí, que viene muy seguido para acá. Sí, y repito, es un extraordinario gobernador, muy bueno. Eso no ayuda, presidente, que les diga que son bien buenos. ¿Cómo no va a ayudar? No, ayuda muchísimo. Es que luego se lo creen y gobiernan con... No, mal. No. Lo mismo dijo del de Veracruz. Veracruz. Y vea. El de Veracruz, lo mismo, es buenísimo. Es una gente honesta. En Veracruz, con todo respeto, para ser claro, me vas a llevar a decir una cosa muy fuerte. Pero en Veracruz se habían padecido de muchos gobernadores, mediocres y ladrones. ¿Para qué me obligas a decir eso? Ladrones, ¿sí? Mucho pueblo el de Veracruz para tan pocos gobernantes. Ahora no, podrán decir lo que quieran de Cuitlagua y lo que sea, pero no es rata, perdón, no es corrupto. Entonces, tampoco puede meter las manos al fuego por ellos, presidente. No, es que me consta, es que cuando yo digo… Si quieren, póngalas, pero este no gobernador, se vaya a quemar. Esta gobernadora está actuando bien, es porque tengo los elementos. Si yo fuese, con todo respeto a los oficinistas, sí, un burócrata, que estuviese nada más ahí encerrado en la oficina, pues entonces, o viajando, ¿sí?, o en otras cosas, pues entonces sí, me podrían engañar, que también antes se decía, es que engañan al presidente. No, a mí no me engañan, no me engañan, y no permito que nadie, me tome el pelo, nada más Alvarito, mi peluquero. Es el único. Fue por Chiapas, anduvo por Chiapas, que ¿cómo vio la situación de inseguridad, presidente? Sí, estuve, y fíjate que fui, porque también eso es interesante. Fui a la Concordia, donde están los grupos que se están confrontando. Es en esa región a la que fui el sábado. Estuve en Rizo de Oro y en la Concordia, porque estamos haciendo dos puentes. Todo eso va a ayudar mucho, porque la delincuencia aprovecha mucho el aislamiento. Así y sobre es. Todo, esa es una zona limítrofe con Guatemala. Entonces, son los corredores. Bueno, lo de Cabor, ¿qué es eso? Es un corredor. Y ahí el control del paso de la droga lleva a que haya enfrentamiento de grupos. Lo mismo sucede en la frontera sur. En esa frontera no había mucho problema. Es la sierra de Chiapas. Se piensa que la zona más pobre de Chiapas son los Altos de Chiapas, y sí, hay mucha pobreza. Pero en esa sierra de Chiapas, limítrofe con Guatemala, es donde hay más pobreza. Entonces, me ha tocado estar en todos los pueblos, recorrer todos los pueblos, y no había en frontera con Comalapa, en Motocintla, en Chicomucelo, no había
violencia. Y de repente empiezan a haber grupos y confrontación y grupos con base social, porque posiblemente los ayudaban entregándoles despensa, ese es el modus operandi, que les entregan apoyos, y ya después es la amenaza. Entonces la gente se siente amenazada y sin protección, por eso tomamos la decisión de que hubiera más presencia de la Guardia Nacional en esa zona. Y ahora estamos allá construyendo dos puentes muy importantes que van a ayudar mucho en la comunicación. ¿Por qué no pones el plano de Chiapas, de esa zona, con Guatemala? Y fui el sábado y me dio mucho gusto porque uno de los puentes ya va avanzado y es posible que lo inauguremos como en junio. Y el otro, que nos va a llevar más tiempo, lo vamos a terminar en agosto. Y eso va a permitir comunicar la frontera con Tuxtla sin que tengan que dar la vuelta por Comitán o por Huistla, todos los que viven en esas comunidades, ejidos, municipios de la sierra de Chiapas. Es una obra muy importante, bueno, las dos. Y estuve por allá y había un poco también la queja de los constructores de que los amenazaban, ¿no?, los de las bandas, y ya también está ya la Guardia Nacional. ¿Ya no se pelean con el pueblo? No, no, hay sigue habiendo problemas, pero súbelo un poco, ¿no? A ver si no tiene… Para arriba, ¿sí? Ah, sí. Mira, aquí estamos haciendo un puente. Y por aquí otro, nada más que no está la brecha. A ver dónde está el Chico Muselo. Chico Muselo. Sí, por aquí. Por aquí, por aquí. Entonces se va a poder ir a Tuxtla, desde aquí, toda esta frontera, que es la sierra, por un camino aquí, se va a pasar, por aquí está Rizo de Oro, se llama, es un puente, y otro puente es allá, la Concordia. Dos puentes. ¿Por qué no pones el video del sábado? El video del sábado. Para que vean. Caminos para unir los pueblos para. Ah, bueno, entonces aquí es donde están los conflictos. Esta es la zona. Y aquí tenemos mucha presencia y estamos pues haciendo los caminos comunicando. ¿Pero por qué se incrementó en este sexenio, presidente? ¿Mande? Hace unos cuantos años que se empezó a incrementar ahí en Chiapas. ¿Por qué en este sexenio? Hace poco. Sí, pues. Porque pues buscan por dónde pasar. Ya aquí está Guatemala. Esta es toda el… Suban el plano un poquito y van a ver la frontera. Entonces, el tráfico de la droga, pues estamos trabajando.
¿Y cómo se está combatiendo el desplazamiento forzado de la gente? Se está atendiendo a la gente para que esto es lo que les estamos, esto es lo ni aparece, mira. Aquí, sí. Aquí va a venir el camino. Para allá, para Tuxtla. Porque ahora toda la gente de aquí tiene para ir a Tuxtla que entrar por Comitán, por allá. San Cristóbal y Tuxtla. O por acá, por Huistla, por la costa. Y este camino es directo a Tuxtla, les va a ahorrar bastante tiempo. ¿Eh? ¿Qué reporte tiene de cuánta gente ha salido ya? Aquí está, miren, y aquí está, esta es la frontera. Este es Guatemala. Y por esa guerra que hay ahí, presidente, ¿cuánta gente ya ha sido desplazada? ¿Qué reporte le han dado a usted? Muy pocos, muy pocos. Y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación, bastante, y tenemos presencia. ¿Cómo cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir? No tengo el dato, pero no es significativo. Está igual que Chihuahua, ya ve que todos los que han sacado de la Tarahumara también. Sí, pero no… También por la delincuencia. No es así. Ah, mire. Este es uno de los puentes. A ver, ponlo. Mire qué belleza. Para información general, porque todas estas preguntas ayudan a que se conozca más nuestro gran país. Miren, este es un puente con unas lanzadoras. Es una tecnología de ingeniería civil, de avanzada, pero es un claro de casi 300 metros. Es el puente, es el tercer puente con más claro en el país que se esté construyendo. Y lo vamos a terminar en junio. A ver, ponlo otra vez. Eso que ven, a ver si se puede ahorita, se llama Angostura, es el vaso de la presa de Angostura. Bueno, ese embalse de esa presa es el que acumula más agua de todo el país, de todos los embalses. Creo que el segundo lugar debe ser Malpaso, ahí mismo, en el Grijalva, y el tercero debe ser el Infiernillo, en Michoacán. Pero ese es el embalse, estamos viendo nada más una parte, a ver si se abre un poco la cámara. Eso es. Es muchísima agua. Eso es del sábado. Ah, mire, allá atrás. Y todo eso, todo. Vean atrás. ¿Cuánta agua? Presidente, usted mencionaba que los medios con Calderón hicieron un acuerdo, que ya eso lo vimos, para no decir.